¿Estás cansado de trabajar para otros? ¿Sueñas con una vida mejor? Hola, soy Alberto Gambada y soy el manager ejecutivo superior ejecutor de nuestra nueva web, vendetuhumo.com. VendeTuHumo.com. En VendeTuHumo.com aprenderás todas las técnicas necesarias para catapultar tu negocio por las nubes. VendeTuHumo.com. Capacítate con una homologación oficial Humer en nuestro curso online basado en las enseñanzas de John Stifler. ¿Cómo? ¿No sabes quién es John Stifler? El método Stifler se lleva usando en las academias más prestigiosas y universidades más punteras para el estudio de la venta del humo y de todas sus variedades. VendeTuHumo.com. ¿Te gustaría ser un experto en cosas como Action Plan, Quick Win, Briefing, Webinar o cualquier mierda de palabra en inglés que te inventes? VendeTuHumo.com. Inventa un nuevo método para hacer ganar dinero a los incautos, el cual no podrías usar ni tú. VendeTuHumo.com. Geopolítica, geoeconomía, geocriptomonedas. Conviértete en analista de geocosas. VendeTuHumo.com. ¿Harto de que otros aparenten saber más de lo que tú sabes aparentarlo? VendeTuHumo.com. El 97% de la gente piensa que... Solo uno de cada 12 ventistas dicen que... Demasiada competencia, invéntate la ciencia. Aprende a usar estadísticas inventadas para engañar a tontos. VendeTuHumo.com. No seas un vendehumos cualquiera y conviértete en todo un humer. Aquí no te vendemos humo, aquí te ayudamos a vender el tuyo. Compra nuestra nueva pizarra homologada con homologación Humer para que puedas hacer como que sabes de lo que hablas. VendeTuHumo.com. ¿Quieres hacer creer a la gente que trabaja solo 3 horas al día desde hace un mes y ya eres rico? VendeTuHumo.com. Convence a la gente de que pueden ser lo que quieran mientras les fundes los ahorros con charlas imbéciles. VendeTuHumo.com. ¿Te gustaría prometer lo que no puedes dar ni en 10 vidas? VendeTuHumo.com. Aprende a posar delante de un coche como si fuera tuyo. VendeTuHumo.com. En nuestras masterclasses homologadas podrás encontrar conferencias sobre cómo mandar correos a gente que ni conoce. VendeTuHumo.com. ¿No sabes ni qué vender? Suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto del humo que más está de moda. Además, aquí tendrás acceso a más de 300 consultores para descubrir cuál es el cuento milongo que más encaja con tu estilo de humo. VendeTuHumo.com. 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 Cuando vender humo es una forma de vida. Buenos días, buenos días, buenas. ¡Puuu! ¡De comillas! No, no hay nadie, ¿no? Hay alguien, dice Totoni. ¿Y quién? No sé si estás ahí, no apareces. De hecho, no apareces en ninguna parte. Estoy solo. Muy bien, pues voy a hacer tiempo. Voy a hacer más tiempo del que ya he hecho. 19, vale. Totoni 88. ¡Totoni! Bienvenido a la gatera. Ahora sí que está. Gato. ¿Qué paisa por tu paisa? Me cago siempre dices que estás solo. A ver, no aparecías. ¿Qué quieres que te diga? Ignorado me siento. Ignorado te hallas. Bueno, hoy se puede decir que ya tengo la versión en alfa, en beta. Soy un punto en el universo. Puntuador. Del puntuador. Una gota de agua en el mar. Qué poético todo ello. Qué bello todo ello. Tengo el sistema de puntuación ya prácticamente terminado y vamos a usarlo, ¿vale? Entonces, voy a cargar esto por aquí. He entrado un poquito más tarde porque se me ha ido la olla. Estaba yo pensando ahí en el
en el invento este. Y ahora quiero mirar un poquito un par de cositas. Este es el puntuador. Ya están todas las fórmulas y tal. Están algunas de ellas un poco feas. Hay una cosa que no ha quedado bien y es el tema de la nota de los seguidores. Entonces, quiero... Esto es su propio cacharro, ¿no? Vale. Ve hablando que te escucho, estoy en el gym. Ok, no te preocupes. A ver, insertar fila de arriba. No, así no. Insertar fila de arriba, insertar fila de arriba. Y voy a poner esto así. Estoy haciendo realmente las fórmulas, ¿vale? Nada nuevo en el horizonte. Entonces... ahí estamos. Estas son las de los seguidores. Sobre la nota de los seguidores, pienso que entre todos los que voten el total tiene que ser uno. Por ahora está en medio. Tenéis tanto peso como yo, pero a medida que vaya creciendo la comunidad y vaya habiendo más notas, irán teniendo más peso. Eso va siendo un poco la idea. Si votan 4 y la media es de 3, tiene que ser 3 sobre 1. 0-3. No, porque ahora mismo la nota, la visión subjetiva es una mezcla entre la vuestra y la mía. ¿Vale? Entre la vuestra y la mía. Y es un punto. O sea, la visión subjetiva es un punto sobre 10. ¿Vale? Entonces, porque no puede tampoco ser mucho más. Entonces, ahora mismo está así. Y ahora mismo es, como somos poquitos, es decir, hay otros canales que tienen 100 personas, joder lo que ha crecido la mierda de los paladines, tío. Y si tuviera 200, pues ya serían a lo mejor punto y medio. A medida que vaya viendo más gente, voy a tener más peso. Tampoco voy a darle 5 puntos de media, la mitad de la gente, no, va a tener un límite, pero ahora mismo estamos en equiparados, yo con vosotros, ¿vale? Entonces, aquí hay una puntuación que está mal hecha, que quiero dejarla guay. Esto es el... ¿Cómo hice esto? Que tengo que hacerlo guay, tío. A ver, no, esto es así, así y así. Vale. Esto es... Quiero que sea de todas las notas que hay aquí. Pam, 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 pam. Quiero que se haga la media. ¿Cuál es la fórmula de la media? Fórmula de la media. Esto sería Excel. Fórmula media. Promedio. Promedio. Vale. Entonces sería igual. Promedio. Todo esto. Pam. ¿Sí? Entonces. ¿Cómo que, Divi? ¿Qué es esto? ¿Qué problema hay? A ver. No, borra. Igual promedio. Si no. A lo mejor es. A lo mejor. Es que. Que es Excel Online, coño. A lo mejor se llama, es diferente. ¿Cómo se aplica la fórmula de la media? Por culero. ¿Cómo se hace la media, tío? Averaje, no sé si se llama averaje en este cacharro. Igual, averaje. Sí, ahí está. Entonces hacemos esto así, pam, pam. Y cierro. ¿Vas a dar por culo? Sí, va a dar por culo. ¿Por qué? 3. Ah, vale. Ah, pues ya está. Pues para luego es tarde, ya está hecha. Vale, pues juntamos aquí y juntamos acá. Entonces yo digo, un 3, un 10, un 3, un 2, un 6, un 4. Esto es una, ese es un 4, vale. Sí, ¿no? Y de esta sale esta. Es un 0,22. Si todo fuera 10. ¿Sería un 5? Efectivamente. Chachi. No queda claro la nota, el plan, cuál es el número que sale. Ah, bueno, sí queda claro aquí, un 1.
Vale, ya está. Chachi. Ya está hecho. Pero ¿por qué aparece este número tan raro, no? Esto aparece... Caosmaene. Hacer así, por ejemplo. Bienvenido a la gatera. Vale. No entiendo nada, pero me parece estupendo. Vale, no, a ver, hola. Gato, en 20 minutos estoy. Vale, Chachi. Caosma, mira, es que básicamente estoy haciendo esto que ya lo conocéis, pero mucho más extenso. De tal manera que ahora... Tiene que quedar más bonito, no quiero que se vea esta columna y tal. Tengo que colocar a lo mejor que esta sea esta de otro lado y tal. Pero esta está en alfa, ¿vale? Es el puntuador 0.28. Este era el 0.2, al anterior en Photoshop era 0.1. Y entonces ahora básicamente lo que hago es ir poniéndole cosas. Bueno, opciones visuales, ¿tiene muchas? Pues venga, 1.5. ¿Sabes? Entonces ya no tengo que pensar tanto. Ya es como vas a piñón, taca, 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 taca. Vas rellenándola a cuchillo. En vez de hacer una de, yo creo que un 3.5, vale. ¿Sabes? Entonces quería hacerlo. Porque me sentía muy incómodo, tío. Había veces que yo llego aquí y digo, friendly, ¿qué nota le pongo? Pues digo, pues es un 7, yo creo, ¿sabes? Pero ahora tiene más motivos. El friendly sería, pues, ¿qué si es friendly? Pues mira, ¿castiga mucho por fallar? Pues tanto. ¿Tiene mucho contenido adulto? Tanto. ¿Es complejo? Tal. ¿Es quiere mucha experiencia? Ta, 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 ta. Y así todo. Va, que lo voy a dejar tan bonito como aquí. Para que sea más fácil de esto. Hay veces que lo buce. Tiene un bug de nivel 2, otro de nivel 3. Esto tiene un bug de 1. ¿Sabes? Un poco eso. Y lo vamos a testear a ver qué tal. Bien, pues hoy vamos a darle el testeo del nuevo juego. Claro, luego con la nota final me lo llevaré aquí por ahora y tal. Entonces lo más probable es que tenga, por un lado, tenga el puntuador y de otro lado los juegos. ¿Vale? Borraré esto, ¡pa! Y tendré los juegos de demos. Y la liga de los demos y la liga de los juegos completos. Están todos juntos. Sí, me parece que está bien. Me gustaba más que estuviera de aquí a aquí, no es como más pum pum, pero bueno. Así, de momento, tal. Entonces es un poco la idea. Con el tiempo, en vez de ponerle yo el punto, le pondré una X. En plan de, tiene mucho X, tiene tal. Entonces estará más extenso, sea más X. No lo tiene, sí lo tiene, no lo tiene, no lo tiene. Ahora soy nuevo, incluso en mi propio sistema, no me voy a... Pero cuando coja un poco de ritmo... Irá todo de puta madre. Vale, pues de momento vamos a dejarlo así. Ya que has entrado, voy a empezar con el tema de la... ¿dónde coño está esto? X o checkboxes para que sea más cómodo. Eso es. Es que haremos una especie de checkboxes. Haremos unas checkboxes, pero a la que hay que ponerle nota. ¿Sabes? Entonces, si yo le diera una X, la fórmula tiene que ser diferente. Pero, por ejemplo, aquí es una escala. Entonces, opciones visuales, tiene muchas pocas, pero digo, no, tiene un 1. Pero ya tengo que decidir entre muy poco, ya no es si sí o si no, o tienes 0 a 10 para hacer, sino que ya tienes 1, tal, la posibilidad de fallar es menor, ¿sabes? La posibilidad de que yo un día, ¿sabes? Que un día y otro tenga la misma decisión al respecto es más parecida. A lo mejor tengo un día muy contento y le doy más nota y no quiero que eso pase, ¿sabes? Pues quiero que sea más que de checkbox, que prácticamente cualquiera le pueda decir, vale, según tu sistema tiene tanto, ¿sabes? Entonces es un poco lo que voy a hacer por ahora. De momento se queda así. Estamos en el minuto, pues vamos a empezar directamente, del 30 al 90, ¿vale? 84, pues... Joana, dilo tuyo, guapa. Es el minuto 54, ¿verdad? Es el minuto 54, ¿no? 1.54. Es verdad, 1.54. Manteniendo conversaciones con el chat, ok. Con el robot del chat. Hoy voy a traeros un juego que sería para Noé, pero no, Noé hoy no está. Vale, voy a quitar la música. Es un jueguecito muy chulo. Es un jueguito que ya tiene años. Un juego que de vez en cuando lo nombro. Que es muy bonito y muy artístico. Va a ser una buena prueba para el nuevo sistema de puntuación. Que se llama Braid, ¿vale? El problema es que lo he iniciado y el Braid tiene un problema, ¿vale? Es un juego súper bonito y además súper original. Tiene un problema, ¿vale? Y es que lo tengo medio avanzado. Entonces, no sé cómo lo voy a enseñar para enseñarlo bien. No quiero empezar una partida de cero porque no vamos a perder las cosas guapas. A ver si puedo iniciar dos partidas diferentes y os lo enseño. Venga. Muy bien, pues darme un segundito. Ventana, captura de juego. ¿Lo recuerdas? No lo recuerdas. Este juego se pudrió a ganar premios. Awards. Braid. El GameSpot, bueno, ha ganado bastantes. ¿Cuántos premios tiene nominaciones en Film Affinity? Mejor a ver, los Game Developers, los Nine Game Developers Choice Awards. ¿Quién? Claro, es que muchas veces los premios no los conocemos.
Los premios a los mejores juegos de 2008. ¿Vale? Fueron. Los grandes ganadores fueron Brave, con 5 nominaciones. ¿Vale? Y luego. Mejor videojuego del año. Joder, Bethesda. Sí, un juego cojonudo. ¿Contra qué competía? Pues competía contra el Dead Space, contra el Prince of Persia, contra el God of War, contra el Far Cry 2, con el Metal Gear Solid 4, con el Gears of War 2, y con el GTA 4. GTA 4 no fue de los mejores, creo que es de los peores que han sacado, pero bueno. Y con el Fallout 3, ¿vale? Competía con el Fallout 3. Bueno, pues en esta época, el Brave fue nominado a 5 nominaciones, ¿vale? Luego, en los premios dice ganador a mejor juego familiar y en innovación. Mira, es una buena palabra, innovación, para las puntuaciones. Innovación. Muy bien. Es un juego que merece premios. Es un pedazo de juego, porque es súper original. Bueno, vamos a ver si de tanta originalidad también funciona. Vamos a empezar con esto, ¿vale? Vas a decir, hostia, qué guapo. Si es que esto quiere enseñarlo, porque si no, me como una mierda a mí mismo. Empecemos, ¿vale? A ver si esto quiere... Venga, así. Empecemos. No hay ni menú. Bueno, tiene un menú. Pero fíjate. Este es el estilo visual. El pibe es este. Nuestro personaje es este tío. ¿Vale? ¿Se me está oyendo? ¿Puedo bajar las opciones? Vamos a ver. Configuración. Fijaos en el detalle. Esto es un detalle de buen gusto. En la barra de sonidos te ponen sonidos para que vayas viendo el volumen. ¿Está alto? ¿Está bajo? A ver, lo dejamos quieto, van sonando de fondo. ¿Estoy de acuerdo con este tipo de sonido? ¿Está muy alto? ¿Puedo hacer algún ratón? No puedo hacer algún ratón. Está bien. Bien. Vamos para atrás. Bien. Los controles son muy sencillos. Saltas y más que agacharse, mira, ¿vale? Entonces el pibe va completando la historia de su vida con cuadros. Vas consiguiendo piezas del puzzle, ¿vale? Entonces tú puedes llegar y vas moviendo las piezas del puzzle para encajarlo. Entonces ahí, por ejemplo, me falta otra pieza del puzzle. Y no es una historia demasiado compleja, es una historia más bien personal. Mirad qué estilo más bonito. Es un cuadro en movimiento, tío. Es súper bonito el juego este, tío. Incluso el movimiento del bicho. Aparte de que encajan hasta los pies, o sea, eso está muy bien hecho. Una tontería, pero... Fijaos cómo... Los pasos son correctos. Es un muñeco, es un cabezón y tal, pero se va moviendo casi como un cuadro. Y todo alrededor se va moviendo como un cuadro. Muy bonito el juego, el Braid, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tú puedes acceder a las pantallas, ¿vale? Y yo no tengo acceso de momento. Bueno, aquí tengo acceso a diferentes escenarios. Bien. Es un juego simple. O sea, yo le decía, wow, un juego de plataformas bonito y tal. Vamos a ver qué tal se me da. Pero... Es como una casa, ¿vale? Es como tu propio piso. Está el trastero, está la habitación principal, el comedor, tal. Y hay una cosa que a mí me echó para atrás, ¿vale? Porque no es mi estilo de juego. Y es que llega un momento en que deja de ser un plataformas para ser un juego de puzzles. Vamos a entrar, por ejemplo, aquí. Tiempo y decisión. Fijaos todo este estilo de cuadro en movimiento tan bonito. Ella nunca comprendió los impulsos por los que se movía. Nunca percibió bien la intensidad que con el tiempo trazó surcos en su rostro. Nunca estuvo tan unida a él, aunque... Él pensara que sí y le susurrara al oído palabras que únicamente un alma gemela debería escuchar. Al final de la cena, ambos sabían que había llegado el momento. Él habría dicho, tengo que encontrar a la princesa. Pero no fue necesario. Con un beso final, la bolsa de viaje colgando de su hombro salió por la puerta.
En todas las noches que siguieron, ella no dejó de amarle, como si se hubiera quedado para reconfortarla y protegerla. Maldita princesa. Joder, qué bien leo, ¿eh? ¡Qué asco doy! El cuentacuentos funciona. Entonces vamos a ir aquí, ¿vale? Esta pantalla no la he jugado. El pozo. Vamos a ver qué efecto tiene, porque esto es para echar de comer aparte. De momento, fíjate, no parece que tenga ninguna opción. Vamos a hacer una cosa. Lo cojo y me muero. ¡Qué guapo! Vale. Vamos para atrás. El juego tiene diferentes mecánicas con el tiempo y el espacio. ¿Vale? Entonces, vamos al mundo 1, porque es el mundo 5. En el mundo 1 es un juego de plataformas sin más. Te va contando diferentes partes. Yo creo que estos libros se van desbloqueando. Tim ha emprendido una búsqueda para rescatar a la princesa. Ha sido secuestrada por un monstruo horrible y malvado. Sucedió porque Tim cometió un error. Entonces empieza a contarte la historia del juego de una manera de cuento. Pero es, por así decirlo, un cuento, una historia, digamos, real, camuflada de cuento. ¿Vale? Ya de por sí te va a contar la historia de Tim, que es este pibe, como si fuera un cuento. El pibe va vestido normal, no es un caballero ni nada. No solo uno, cometió muchos errores mientras estuvieron juntos hace muchos años. Los recuerdos de su relación han devenido confusos, han cambiado por completo. Salvo uno, la princesa alejándose de él y su trenza azotándole con desprecio. Él sabe que ella intentó ser comprensiva. Pero ¿quién puede ignorar una mentira culpable, una puñalada trapera? Ese error cambiaría la relación sin remedio. Incluso si hemos aprendido de los errores y no los volvemos a repetir. Los ojos de la princesa se estrecharon. Se volvió más distante. Nuestro mundo, con sus reglas de casualidad, de causalidad, nos ha enseñado a no ser generosos. Si perdonamos con facilidad, podemos acabar malheridos. Si hemos aprendido de un error y gracias a eso somos mejores compañeros, ¿no deberían recompensarnos por lo aprendido en lugar de castigarnos por nuestro error? ¿Y si nuestro mundo funcionara de otra manera? Supón que pudiéramos decirle. No sentía lo que acabo de decir y ella diría, no importa, lo comprendo. Y no se alejara y la vida continuara su curso como si nunca hubiéramos dicho esas cosas. Podríamos eliminar el daño y aún así aprender del error. Tim y la princesa descansan en el jardín del castillo. Se ríen, ponen nombres a los pájaros de vivos colores. Se ocultan los errores el uno al otro, los guardan entre los pliegues del tiempo a salvo. Bien. Esto es un juego de plataformas, ¿vale? Va llegando, ta ta ta. Fíjate qué tutorial más. Es un tutorial estilo con lore y con un proceso de y con señales por el camino que se llama, ¿vale? Lo he clasificado así. Entonces, ahora me voy a ir a mi puntuador porque estas cosas, esa clase de cosas luego se me olvidan. ¿Para qué? Tiene una mala a ver. En cuanto a tutoriales, tiene mensajes de camino. Tiene lore. Vale. Te voy a por el camino, ta, ta, ta. Escalera. Tiene pinchos. Puedes, lo típico, bajarte. No te bajas directamente. Hay malos. Te viene a explicar, oye, si lo pisas, lo matas. Los malos son ultra bonitos, aunque tienen un aspecto amenazante. Y mientras tanto, si te fijas, te empiezan a dar piezas de puzzle. Fíjate la música. El estilo visual es una pasada este juego, tío. A ver, en cuanto a complejidad, el arte visual es una animación. Es la calidad es buena. Es muy buena. En cuanto a movimientos y efectos, el movimiento del personaje tiene bastante, vamos a decir así. Vamos a quitar, vamos a bajar un punto por aquí. En cuanto a efectos,
hacer esto y vamos a hacer esto. Así. ¿Y qué iba a enseñar ahora? El tema de la música, arte sonoro. Tiene variedad de canciones, prácticamente con cada mapa. No tiene ambientes. La personalidad es memorable de este juego, la verdad es que es muy bonito. Y es una música muy apropiada. Y de momento no tiene sonidos en estéreo. Pidgeon. Bienvenido a la gatera. Qué bonita, esta canción es muy bonita. ¿Qué leches? Es irlandesa. ¿Ves? Entonces ese rollo... ¿Os acordáis el otro día? Mira, esto... Esto es la definición de columpiada, ¿vale? Vamos a ir por aquí. Pegamos saltito, cogemos la llave. Esto es la definición de columpiada. Esto es súper legendario en el mundo de los juegos, ¿vale? A ver si es en esta pantalla. ¿Veis estas nubes? Bueno... Pues esto sigue siendo un tutorial. ¿Esto qué es? Un Mario Bros hecho con el colegio Brains. ¿Veis esto de aquí arriba? Creo que es esta pantalla. ¿No veis una nube ahí arriba? ¿Veis esa nube? Vamos a seguirla. Vamos a imaginar que la nube que hay ahí va hacia la izquierda. Esto que voy a enseñar es muy loco, ¿vale? Es de una sacada de rabo de este juego, ¿vale? Es que este juego tiene cosas increíbles. O sea, ya te digo, se hinchó a ganar premios. Si llegara, ¿a dónde llegaría? Llegaría aquí arriba a la izquierda, ¿no? ¿Ves cómo hay un saliente? Espera. Me estáis diciendo, podría decir... ¿Me estáis diciendo que esa mierda de nube va a llegar a la izquierda? ¿Cómo? ¿Qué hay que activar para que eso se mueva? Bueno, pues... Vamos a verlo, ¿no? Es un juego que, repito, que juega con el tiempo. ¿Vale? Pero en todas sus formas. Incluso... con el tiempo real. No sé si notáis... que la nube... se está moviendo. ¿No notáis que la nube se mueve? A ver si puedo poner un punto. A ver. Mi dedo hace de límite. Fijaos cómo se aleja la nube. Cómo se crea un pequeño gap. Chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito. La nube está pensada para que llegue en no sé cuántas horas reales a la otra puta parte. Tienes que dejarlo tabulado y que el juego vaya jugando. Es muy loco. Para llegar a esa parte y desbloquear una pieza más del puzzle. Es una sobrada. Mira, hay un juego muy curioso que juega también con este concepto. No me acuerdo del nombre. Un punto para el que lo encuentre antes, ¿vale? Os lo describo. No me acuerdo del nombre. De hecho, cuando me lo digáis tendré que buscarlo, ¿vale? Es un juego que juega con el tiempo. Un punto, ¿vale? El punto de hoy es para el que pille el nombre del juego que estoy a punto de describir. Es un juego que juega con el tiempo. Y que el juego tiene que abrir una puerta. Si mal no recuerdo, es una puerta, ¿vale? Pero esa puerta se abre en... no sé, son un año de juego real, ¿vale? Si tú dejas el juego puesto y vuelves un año más tarde con el juego puesto, la puerta se abre. Entonces, ¿qué clase de juego es ese? Pues mira, es que tú vas avanzando en el juego para reducir el tiempo. En plan, te lo vas pasando y vas reduciendo días. Y como son 365 días, ponte por caso, no sé cuánta es la cantidad, ¿vale? Y cuando vas reduciendo el tiempo o el porcentaje, llega un momento en que si te has pasado el juego por completo, pasas de que sean necesarios 365 días a que sean 20 minutos. Y entonces se abre la puerta y te pasas el juego. ¿Cómo se llama ese juego? De hecho lo voy a buscar, yo también. The Longing. A ver. Jorge Madrid. Bienvenido a la gatera. Hostias, qué sí. Bueno, a esto jugué yo en la carrera, era indie. Sí, señor. Jugaba con el tiempo. A ver.
¿Ves? Sí, señor. Un punto para Pillón. The Longin. Es un juego que dura 400 días de tiempo real. Es decir, una vez que comencemos a jugar, un contador se activará y los segundos comenzarán a correr incluso cuando no estemos jugando. Y te vas pasando el juego, es un juego de plataformas, y vas reduciendo ese tiempo. Muy bien. Un puntito para Pillón. En la Tongoliga... Gato saluda a Jorge, no sea seco borde. Un segundito, porfa. Muchísimas gracias, Jorge Madris. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haberte pasado por el canal. Bienvenido al canal. Y nada, no sé si conoces lo que hacemos aquí. ¿Sabes lo que hacemos aquí? Señor Jorge Madris. ¿Tú sabes lo que hacemos por aquí, Jorge Madris? ¿Tú sabes lo que hacemos por aquí? ¿Eh? ¿Tú sabes lo que hacemos por aquí? You know. You know. Muy bien. Pues hoy traigo una pequeña novedad y es que por fin he terminado el puntuador nuevo del canal. Está todavía en beta, está en cero, en versión 0. Si lo sabe, habrá que matarle. Ya, pero lo he hecho en inglés, entonces no sabemos si lo sabe. Vale, pues sí, efectivamente este juego es el que tocaba hoy, porque una señorita que no se ha presentado hoy... a ver, el otro día jugamos un juego rollo bastante curioso, ¿vale? Si te gustan las cosas interiores y demás. Mira, fijaos. ¿Se ha movido? ¿Ha visto cómo se ha alejado la pantalla? ¿Ves? Todo eso se ha movido a la nube. Entonces tú lo pones ahí arriba y el bicho va funcionando. Y si tan tal, pues tantas horas. Y entonces llegas a otro punto. Bueno, esto es un trucazo de este juego. Trucazo, niño. Es una pasada. No sé si lo sabías tú esto, Jorge. Mira. ¿Ves esta nube de aquí arriba? Tienes que montarte encima. Que posiblemente te tengas que montar encima... ¿Aquí? ¿En el cañón? Yo creo que es en el cañón. Y cuando llega al final, ella sola, después de no sé cuántas horas, puedes acceder a un sitio. Es la polla. Muy bien. Lo dicho, ya por fin he hecho el nuevo sistema de puntuación. Espero... Ahora solo me falta coger práctica y dejarlo fino. Vale, más cosas. Vamos a seguir profundizando en el juego. 19 Totoni 88. Totoni. Bienvenido a la gatera. Ya estoy. Mira, que hay que matarlos a todos. Hola, Totoño. ¡Eh! Pero ahí hay como una especie de... Ah, no, 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 vale. Lo que tenemos arriba a la izquierda es en la pieza de puzzle. Vamos completando la historia, como digo, del personaje, ¿vale? Los bichos bola esos se parecen a Chaosman. Rollo Chaosman, ¿verdad? Bien, ahora mismo el juego... ¡Qué manera de cagar! Bienvenido a la gatera. ¡Hola, Tai, tío! Ahora mismo el juego... Como veis... ¡Uy, uy, 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 uy! A ver si pasa. Ahora mismo el juego parece que no es gran cosa. Porque dice, bueno, es un juego de plataformas normal. ¿Has visto lo que pasa con el tiempo? ¿Acabáis de ver? ¿Veis cómo funciona el asunto? Claro, tú dices, bueno, la dificultad es muy baja. No, es que no es un juego de plataformas. No es un juego de plataformas, es un juego de puzzles. Y diréis, ¿qué tiene esto de puzzle? Espera, espera, que luego la fumada va a ser fina. ¿Esto qué es? Lo siento, pero la princesa está en otro castillo. Es una historia personalista de la vida de este pibe, que es una vida normal, pero que está decorada como si fuera un cuento, ¿vale? Entonces, esto ha sido recuperar las piezas y vemos al tío ahí echándose a la bebida y yéndose a otros pues, de fiesta y tal. Y aquí, pues, es rollo Talking, no me recuerda a eso. O sea, sí, bueno, a ver, el rollo de él es como como si hubieran cogido un personaje de... ¿Esto qué es una especie de Mario Future Alex Key? No, no. Esto, ahora ya vais a ver dónde empieza la movida en la que te quedas en plan de... ¡Hola, qué fumada! ¿Vale? De momento ya he visto una fumada, que es lo de la nube. Porque el juego que ha dicho Pillón antes, el de Longin, que por eso ha ganado un puntito, ese juego es más moderno, pero es que este es más antiguo y tiene estos pequeños detalles de lo dejas, son como easter eggs. Es una cosa muy curiosa, es un diseño muy bueno. Entonces, es una historia normal, pero que está como decorada como un cuento. Entonces dice, hace muchos años Tip dejó atrás a la princesa
la besó en el cuello, recogió su bolsa de viaje y salió caminando por la puerta. En cierto modo, se arrepiente de eso. Ahora ha emprendido un viaje para encontrarla y mostrarle lo triste que fue, pero también lo bueno que fue. Durante mucho tiempo, su relación había sido feliz. Él había sido sobreprotector, repelía sus errores antes de que tocasen a la princesa. Asimismo, controlando estrictamente sus errores, ella siempre le complacía. Pero bla, bla, bla. Bueno, entonces tú vas entrando diferentes puertas que tienen diferentes misiones. Vamos a entrar en esta. Vamos a ver si encontramos ya parte de la chulería, porque aún queda todavía juego, ¿vale? No quiero soltaros las cosas. Joder, con el conejo nato. Me acaba de decir Pid que le has dicho la respuesta de la pregunta por WhatsApp. No, no es verdad. Porque no la tenía ni yo. He tenido que verificar que era real. Vale, quiero que os fijéis en este detalle. ¿Veis cómo del cañón aparecen unas chiribitas? ¿Lo veis? Vale, quedaos con ese detalle. Totoni, no me totongues que hoy a lo mejor te regalo un punto. A ver. Conejos nazis. Peter. Lo puto Cristo viene, modelo de conejos que hay ahí. Mira, mira, mira. Y yo te lo regalo mañana. Y yo te la como y te escupo luego en la boca. Qué absolutamente innecesario ha sido eso. Pide, el problema es que Gato no me quiere dar a Aren caballa. Ay, de verdad. Vamos a ver. Tuviste que mencionarlo. ¡Tuviste que mencionarlo! Le dije que me diera el premio de los dos juegos en caballa. Tuviste que mencionarlo. Bueno, habrá que hacerlo. Necesito literalmente un minuto. Ojo. Un minuto para acceder a ciertas cosas. La caballa. Un minuto, ya verás. Un minuto. Caca baba yaya. Se va a comer una caballa en directo. Asesino. Tengo que hacerlo, es lo que hay. Tengo que hacerlo. Crímenes de guerra en directo. Esto es lo que tengo que hacer. ¿Vale? No me queda más remedio. Caballicidio. Vale. Ah, esto hacemos así. ¿Vale? Tenía que hacerlo. ¿Vale? ¿Dónde estás? ¿Qué coño quiere funcionar esto ahora? O sea, gilipollas. Pues lo pongo por WhatsApp. Ya ves tú el problema que hay. Sanguinario asesino de caballas. Es increíble. Las cosas que tengo que hacer, ¿eh? Macho. El chupacaballas. Las cosas que tengo que hacer. Me quedo flipando con vosotros. A ver, si esto lo pongo así. Enséñamelo por lo menos. ¿Vale? El cagacaballas. ¿Vale? O sea... ¡Caballa! 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 ¿Vale? ¿Ha quedado claro mi punto de vista al respecto de las caballas? Ja, 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 ja. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? ¿Hace falta repetirlo? Bien, sigamos con el juego. Sí, pero no nos das. No. ¡Son mías!
¡Caballa! Esa marca no me gusta. Conejos nazis. Bueno, vamos a ver si conseguimos entrar en el territorio de las cosas fumada. Para abajo, a ver qué ocurre. El hijo puta acaparando el mercado de la caballa y especulando con los precios. Mira, quedaos con este detalle, como digo. Las llaves... Así voy yo luego a la horrama si me salen a precio de oro. Claro. Fijaos en este detalle. Las cerraduras y todo que tienen chiribitas están en un espacio de tiempo diferente. Abro, me voy para atrás, consigo la llave y me voy al siguiente. ¿Os habéis dado cuenta? Es una puta fumada. Abro y no la recupero. ¿Por qué? Porque no viaja en el tiempo. Entonces tengo que cerrarla, ir a por la siguiente. ¡Ah! ¡Ah! Mierda, qué cabrón. Así. Pero claro, si viajar el tiempo... Es que esto hay que entenderlo. Si yo viajara en el tiempo... O sea, si todo estuviera en el tiempo correcto, esa llave que acabáis de ver, esta que tengo puesta, seguiría abajo. Pero como no viaja en el tiempo correcto, rompe el espacio del tiempo, pues puedes hacer así. Y ahora faltaría algo más. Ah, no. Y claro, como a lo mejor quiere recuperar mucho el tiempo para arriba... Ya se ha jodido la pantalla. Tenía que haber utilizado la llave de abajo para esta primera puerta, la segunda para recuperarla, la puerta se hubiera abierto. O sea, esa es la fumada. Y al final consigo ese puzzle. Bien, diréis, pero bueno. Eso es todo. Aún hay más chulería. La movida es que hay piezas del entorno. La movida es que hay piezas del entorno. Gatos que suenan como si fueran salvajes. Bueno, vamos para atrás. Vamos a ir para atrás. Puedes viajar en el tiempo todo el tiempo que necesites. ¡Uepa! Y ahora vienen los conejos viles que se levantan. ¡Oye! ¡Hasta luego! ¡Pam! ¡Ay, ay, 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 ay! Ah, pero no he muerto suficiente. El bicho, fijaos en el detalle. El bicho arrastra las llaves. ¿Cómo coño lo hago? Pues hay que volver hasta el principio. Correr muy rápido. ¡Ah, no, ya lo tengo! Vale, pues si se muere, que se muera. Vuelvo aquí, me muero con la llave y la cojo. ¡Es la hostia! Está súper bien pensado el puto juego este. ¿Y este tío quién coño es? Este tío, no recuerdo haber pegado contra él. Este jefe yo no lo he jugado. Este jefe yo no lo he jugado. Claro, puedo utilizar las cosas que se han roto antes para tirar a la cabeza. Yo voy para atrás. Él está en otro plano de tiempo. Entonces, yo recupero las cosas. Ven, ven, ven. Así. Ven aquí, ven. Ven, ven, ven. Así. Uy, casi. ¡Pam! O sea, ¿qué juego funciona tan bestia con ese tema? Es muy loco este tema. ¡Vamos! Ya, vamos para atrás. Recupero mis armas. Venga, va. Ven aquí. Aquí. ¡Ah! No me lo había pasado ya este bicho.
Mira, dámelo. Dame mi llave, ¿no? ¿Quiero mi llave? Ah, vale, que ya con simplemente... ¿Qué os parece el sistema de combate? El jugar con el tiempo. Muy loco el juego este. Ah, no, esto ya me lo he pasado. Ah, pues sí me lo había pasado. Tengo las piezas de puzzle arriba. Voy a ver si consigo... Fijaos esta plancha, que no entiende... O sea, esta plancha no entiende del tiempo. Es decir, en un momento dado esta plancha se va a mover sola. Es que, ¿cómo lo explico? Es el tiempo manipulable y el tiempo no manipulable, ¿vale? Las cosas que tienen chiribitas tienen un tiempo no manipulable. Están en un espacio de tiempo diferente. De hecho, yo puedo moverlo todo así alrededor mía. Opa. Vale, vamos a hacer así. Esa plancha se va moviendo. Vale. Tengo que conseguir otra cosa por allí. Pues vamos para allá. Abre una llave por aquí. El bicho este la tiene. De momento parece un plataforma muy sencillo, pero con ese manejo del tiempo es una fumada. ¿Qué pasa? Que ahora, después de pasarnos esta pantalla, os voy a enseñar hasta qué punto esto es una fumada del infierno. Porque el tiempo se mezcla con el espacio. ¡Oh, mierda! Entonces, es un plataformas, pero que mezcla muy fuertemente el asunto de la... Del rollo puzzle. Vale. Y ahora vamos a entrar en esta fumada. Atentos. La historia, bla, 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 bla. Aquí parece que... Aquí me falta algo. Esto fue cuando yo con el juego dije no puedo más. Fijaos. Voy hacia adelante. Voy hacia atrás. Mi movimiento hace el tiempo. Pero las plantas... Son plantas que van a su rollo. Fíjate el monstruo. Se ha muerto y a mí no me vale. A mí no me vale que el monstruo se muera. No me vale. Porque si el monstruo se muere, yo necesito que ese monstruo coja la llave. ¿Veis la cacho de fumada? Mira el conejo. Voy a hacer, o sea, yendo de... Cuanto más vaya hacia la derecha en la pantalla, el mundo avanza. Y cuando yo vaya hacia atrás, retrocede. Ya no simplemente es el viaje este. Ya no es esto. Que eso es el reinicio, digamos, controlado. Sino que tengo que hacer que ese monstruo y yo no coincidamos. Pero es que a la vez tengo que permitir que el monstruo no se lo coma la planta. ¿Entendéis la... mierda? ¿Entendéis la cacho de fumada? El monstruo tiene que pillar la llave. Efectivamente. Sí, sí. Es muy movida. Loco. Entonces, hay un punto en el que está vivo y un punto en el que está muerto. Entonces ya, esto ya es la fumada. Tengo que estar pendiente de que el puto bicho este coja la llave. Vale, vamos así. Y ahora voy a suponer que si voy para hacia la derecha, me cago en su padre. ¡No! ¡Deja de matarlo, joder! Entonces tengo que hacer así. Y cuando pase la planta, saltar al otro lado y esperar que el bicho coja la llave. ¿La habéis oído? ¡Ping! Ya la ha cogido. ¿La llave es de mi tiempo o no es de mi tiempo? Sí, es de mi tiempo. Por eso si se muere da igual. Ahora no me tengo que morir yo. Es que es una fumada. Ja, 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 ja. ¿Veis la puta fumada que es esto? Ibi Nexus. Bienvenido a la gatera. Y ahora el bicho me da igual, pero tengo que esquivarlo también, por supuesto. Entonces si se muera, pues que se muere. Me da igual. Y el sonido...
Entonces ahora yo cojo, voy para acá. Y le digo, como voy viajando hacia atrás en el tiempo, ni me importa. Claro, el bicho tiene un comportamiento diferente cuando salga, que va a intentar ir a por mí. O no, cojo la mierda esta de aquí, que es la que ya tengo. Yo quiero mi llave. Se fumó unos buenos pololos el diseñador, es, pero está guapísimo. Fumadón que flipas. Entonces, claro, es un juego de más que de combate, es de puzzles. A ver, ¿cómo hago esto? Vale, ahora es al revés. Ahora el bicho va a ritmo normal y yo tengo que andar haciéndole que vaya permitiéndose el paso. ¡Ah! ¿Ves? ¿Dónde está disponible? Esto está en Steam. Pues tengo que hacerlo rápido para que el bicho pase. Es muy loco este juego. Gratis. No, ni de coña, es gratis. Este juego, ya te digo, se hinchó a ganar premios. La historia, el estilo artístico. ¡Qué cabrón! ¿Cuánto? Pues no sé cuánto estará el juego este actualmente. Tiene ya añitos, ¿eh? Es del año 2008. Lo que pasa es que para ser el año 2008 está rotísimo. Pues igual lo dejaron a un precio de 15 pavos así y se quedó tan a gusto y ya está. ¡No! ¡Está 5! Ah, no, calla, está 15, está 15. Es que no... Es lo típico, es un precio que ya se ha quedado para siempre así. Si lo quieres bien, si no, pues también. Es 15 pavos. El estilo visual, todo... Me cago en su padre. O sea, un segundo, si yo hago así... Espérate, es que yo, cuando hago así, voy a aparecer. Vale. O sea, es que esto es muy vil. Lo tienes a 5 en G2A. ¡Qué cabrón! Esto es una vileza. Tengo que jugar con mi propio control del tiempo. Esto es muy loco, tío. Es un puzzle. Esto es un puzzle. Fíjate. Good. Hago así. Por ejemplo, vamos a hacer que pase así. ¿Cómo lo hacemos? A ver, ¿cómo lo hacemos? El planteamiento es... Como lo de arriba va a moverse tanto si quiero como si no, tengo que hacer que esto esté... Tu madre, tienes que aprender a gestionar bien tu tiempo. Muy loco. Y eso es parte de la historia. Yo si mamá jugaré a Braid. Porque es... Es parte... Es que todo es una gran obra de arte el juego. Porque tú mismo lo has dicho, tienes que aprender a manejar el tiempo con el que vives para poder conseguir tus objetivos. Tal. Entonces es... Un juego muy interiorista, pero además te está diciendo el personaje no sabe controlar su tiempo. Es todo la hostia. Vamos a hacer que vaya este movimiento. Y ahora vamos a jugar con él. ¿Veis lo que quiero hacer? A ver, vamos a tres patas. Así. A ver, vamos a poner así. Entonces, voy a hacer el camino este. Así. ¿Por qué quiero hacer esto? Quiero hacer que las plantas se vayan moviendo. Entonces, lo único que necesito hacer... El tiempo es el movimiento del pensamiento. Eso es muy profundo incluso para mí. A ver, si bajo esto... ¿Veis lo que intento hacer? Uy, casi. Pase hacia atrás. ¡Ah! ¿Veis la fumada que intento? Tiene que ser un movimiento limpio. Tiene que ser un movimiento limpio. Tiene que ser de aquí hasta aquí. ¿Vale? Y ahora. Mierda. Cabrón. O sea, ojo la fumada. Vamos a hacer así. A ver, ¿puedo hacerlo sin tener que hacer la fumada que estoy pensando? El problema está en que cuando llego yo aquí... ¡Aviéntate! ¡Es un fumadón! Y te tienes que mega rayar para que el puto bicho llegue ahí al puzzle y te lo coja. Pero es que he visto otro que también es la polla. Pitágoras, cuando era preguntado sobre qué era el tiempo, respondía que era el alma de este mundo. Pitágoras, es un tío listo ese. Lo único que realmente nos pertenece es el tiempo, incluso aquel que nada tiene lo posee.
¿Veis la cacho de fumada constante? Mira, uno de esos puntos tenía antes. ¿Veis la fumada que es? Claro, yo cuando me di cuenta que era un fumador infernal. Mira, mira, el tiempo va a mi ritmo. El tiempo va arriba, el tiempo va abajo. Oye, ¿y si yo pongo esto? Esto igual. Esto estaba aquí. Y esto yo creo que es este, sí, efectivamente. Entonces cuando encaja ya tienes la imagen completa. Y cada zona de pantallas es diferente. Anda, mira, una. Qué guapo. ¡Ay, qué hijo de puta! Otra vez me la he liado. ¿Os dais cuenta de este detalle? Que si cojo la llave no puedo ir con ella. Tengo que avanzar para que eso me valga. ¿Qué? ¿Por qué desaparece? Ah. Al lorito. Al loro, ¿vale? Me tiene que matar y llevarse la llave. Es muy friki este juego, tío. Es muy... ¡Ay, buah, esto es una fumada! Ja, 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 qué cabrón el Caosman. Esto es una fumada, pero de capitán general. Bueno, el bicho ya tiene una llave, pero necesito otra. El pibe me cuenta. ¡Hola! ¡Vete al sofá de la princesa! ¿Dónde vas? Oye, la princesa, que te den por culo. Súper bonito el juego este. Te pide dinero. Mundo 4 atravesado. Ya nos da otro mundo. Ah, pues yo quiero explorar las opciones. Fijaos en este a ver cómo funciona el mundo 5. Este es el que hemos probado antes. ¿Esto qué es? ¿Cómo coño va esto? ¡Ah, tío! Desdoblamiento de físico. Esto es muy loco. Diferentes versiones de ti mismo. Es muy loco esto, tío. Esto es muy loco, ya verás. Esto lo he visto antes, Blandy. ¿Y esto qué cojones? Tu yo coge y la pilla. Es muy loco, tío. Ahora ya lo tengo. Y además es un tutorial en juego, en plan de mira lo que vas a tener que hacer. Entonces ya las cosas no solo tienen chiribitas, como que van a un tiempo diferente, sino que encima tienen desdoblados. No termino de pillar el rollo, pero cuando lo pruebe un montón de veces lo conseguiré. Es cuando le pides al bicho que haga ese movimiento. Que ahí está toda la coña, tío. Es cuando reinicias que se crea un bucle. ¿Ves? Y al pibe lo hace. Pero claro, él mata a la copia. Entonces yo con que haga así. Es muy loco, tío. Es muy loco este juego. Entonces el pibe va. Yo quiero matarle. Entonces es mi anterior copia, entiendo. Yo hago así. Entonces yo ahora repito la jugada. El bicho vuelve otra vez a su sitio. Mi copia lo mata. Pero yo con esto tiro para allá. Es muy loco, tío. Me flipa. Claro, es que es original a más no poder esto, tío. Es original a más no poder. Muy loco, tío. Vamos para allá. Ta, ta, ta. Vamos a coger nuestra mierda. Para atrás. Reiniciemos. El pibe lo va a conseguir. Tráemela, anda, guapo. ¿Ves? Espera. ¿No será que tengo que matar al bicho mientras salto? En plan, mira, yo llego aquí. Tengo que correr más que mi propia copia, porque si no tendría que reiniciar. El bicho me viene. ¡Ay! ¡Echa! Se asusta.
Ya verás tú qué locura. Llego así y me muero. Entonces la recupero, voy para atrás. Venga, copia, ataca. La copia hace todo el movimiento. Esto va a ser muy enfermizo. Ven, 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 ven aquí. Copia, haz tu salto. Vamos, copia, salta. Salta, copia. Vamos, nene. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones? A ver. Vamos a saltar. ¿Habéis visto el rollo? Liga. ¿Habéis visto la fumada que me acabo de marcar? Es muy loco, tío. Es muy loco, claro. Esto ya es un... es puzzles. Es un... es... ¿cómo jugar al puzzles con plataformas? Quiero conseguirlo, hombre. Así. Salto y... ¡eta! Voy para atrás. Venga, copia, haz lo tuyo. Entonces, la siguiente copia no va a llegar, porque no puede llegar. ¡Oh! ¡Mierda! Entonces tengo que cogerlo en el aire para que la siguiente venga acercando hasta que lo coja. Muy loco, tío. Me parece una obra de arte. Es una maravilla este juego. Entonces, en cuanto a opciones, vamos a ver configuración. Tiene dos puntos para configurar. Tiene dos puntitos. Antes de empezar con la liga, voy a hacer lo de los puntos. El puntuador tiene... en opciones de configuración, os lo voy a enseñar también. En opciones de configuración tiene pantalla completa. No, tiene general y otra. Dos. Luego, ¿qué más tiene? Tiene tamaño de pantalla. Y solo tiene tamaño de pantalla. Pues qué bien. Pantalla completa. Y luego, ¿qué más tiene? En controles tiene control fijo. Tampoco tiene muchas historias porque es sencillo. Pero las cosas como son. Solo tienen controles fijos. ¿Dónde está control fijo? Varias fijas. ¿Vale? En cuanto a configuración de controles, muy poquito. Y luego, en cuanto a bugs, yo no he visto ninguno. Y en cuanto a optimización, está fantástico. En cuanto a ratón y teclado, tiene pocos botones. Un 5. Tiene... no puedes configurarlo al máximo. Los controles no son intuitivos. Son, de hecho, son intuitivos, lo que pasa es que es difícil. Aunque realmente te ponen mucho tutorial, ¿eh? Te van llevando mucho de la manita, en plan de... te ponen, por ejemplo, un nuevo sistema de cuestión con el tiempo, ¿no? Pues ahora vas así, ahora te desdoblas. Te ponen una primera pantalla muy sencilla para que sepas cuál es el nuevo rollo. Pero tienes que descubrirlo tú. Es muy fácil de descubrir, pero tienes que descubrirlo, ¿vale? Entonces, tiene ratón y teclado. Realmente tiene para... tiene para... voy a poner así, ratón o teclado. Tiene dos puntos. ¿Veis cómo va viendo el asunto? ¿Vale? Vamos a poner aquí, por ejemplo, 0, 0, 0. Es que no tengo ganas de rellenarlo especialmente. Así. Vale, pues vamos al asunto. Empezamos con la liga, chavales. Ya sabéis cómo va esto. Salir del juego, salir del Blade. Venga. Y ahora volveremos otra vez al tema de puntuaciones. Pero mientras tanto empezamos con la liga. Puede que en vez de ponerlos así, los ponga todos uno detrás del otro seguidos, con una línea. Para que sea fácil y se pueda ver todo. El diseño lo voy a cambiar. No me convence que estén así. Se va, ya que va a ser más largo, prefiero que sea directamente en una línea. Eso lo voy a cambiar hoy. Muy bien, pues chavales, despertad. Empieza la liga. Entonces, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Le dais al botoncito y activamos la liga y todo eso. ¿Qué os parece el concepto? Porque el concepto es el concepto. Venga. Oye, que... chavales, que empieza... que empieza la... ¡empieza la liga! ¡Ay, pillo! No es el único que se apunta. Taiwán te va detrás.
Y vamos a ver, ¿va a ser un duelo a cara de perro? ¿A face to dog? El molestador. A face to dog, chaval. A cara de perro. Ha llegado el molestador a su domicilio. ¡El molestador a su domicilio! Voy a golpear una cacerola enfrente de su cama mientras intenta dormir. ¿No queréis participar ya o qué? Bueno, bueno, pues vamos a ser los que somos. Pues 3, 2, 1. Los dos puntos del día 4 de mayo son para... ¡La Tongo Liga! ¡La Tongo Liga! ¡Es de mayo! Baila, y los baila, dos marioneta. Puntos son para Pille. Un fuerte aplauso. Fuerte aplauso, se lo lleva Pillon. Vamos a quitar esto así. Vamos a poner... Tío, no me toca nada. Me autobaneo y me voy al baño. Es la Tongo Liga. Vale, vamos a quitar a este señor. Vamos a poner a este otro. Me siento desplazado. Como lo que tengo aquí. Que no. 19 Totón y 88, hoy te toca pierna. Punto, toma pierna. El punto restante es para... Aparte del Bachio que me hace esto. La, 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 la. ¿Quién se llevará el punto restante? Por detrás y por delante. Es el Lurquito. Bien bonito. Pues se lo lleva Kaussmann. Enhorabuena, Kaussmann, al premiado. Bueno. Es tan injusto como Tongo. Y ahora vamos a repartir los puntos según la ligue. La ligue. A ver dónde está la puntuación. ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Dónde está punto completo? No, esto no es Tongo Liga. Bien, pues entonces tenemos el punto... Pillon, ¿no ha sido? Sí, Pillon los dos puntitos. No, aquí está. Pillon y Kaussmann. Muy bien. A comprar, se ha dicho. ¿Quién quiere comprar cosas? ¿Quién quiere comprar? ¿Alguien quiere comprar algo? ¿Alguien quiere comprar algo? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie quiere comprar un algo? Hoy HW he hecho pierna y mañana no me gusta más cuando uso papar. Pillo se compra un punto. ¡Pam! ¡Más! ¡Popler! Totoni, di a quién y di un número de 0 a 5. De 1 a 5. En plan, no sé qué, 1. Eso será la cantidad de veces, ya dije cómo funciona. Para intentar resetear un poco los dados, que siempre parece que pasa lo mismo. Vosotros decís un número y es la cantidad de veces que tiro antes de hacer la tirada de combate. ¿Vale? A ver si con este nuevo sistema la cosa es más cómoda. Porque así controláis también el ataque. Controláis un poco, ¿sabes? Porque siempre que tiro, la primera tirada es menor y la siguiente es mayor. Entonces, tira la cantidad de veces. A Robo si... a Stallone. A Stallone, ¿vale? 6. 6. No, tiene que ser de 0 a 5. No voy a estar ahí 200 tirando 20 veces. Dejo 5 porque dejar 5. 5 entonces. 4. Hasta Long 4. Vale, más. Pillon regala un punto. ¿A quién? ¿Algo más? A Totongo. A Totongo. A Totongo. Más cositas. Estamos ahora mismo en el minuto 1.11. En el minuto 1.12.30. ¿Vale? Va a dejar 30 segundos. Termina la liga. Totongo es mi yo africano. Sí, sí. Totongo Man. Totongo Man. Es tu amigo especial. Pues Totongo. ¿Alguien quiere hacer más? ¿Lo dejamos ya? Totototongo. Totongo. ¿Lo dejamos así?
completamos lo que hay, es lo que hay. 10 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3. ¿Por qué tengo una 2, X en lo azul? 1, ¡pam! Pues porque es el punto de la pregunta, el punto Espera. De comprar. No, se acabó. Un punto por haber acertado la pregunta, un punto por haberlo comprado. Pogeon le paga a Totoni un puntito. ¡Pam! Y ahora empezamos el ataque. Ni delay ni pollas, quedó ya directamente un momento en el tiempo. No es en plan de dentro de 10 segundos, es en plan al minuto tanto. Ya lo he dicho, tenemos que poner un límite por si no me estáis vacilando y no... Compro un punto para mí. Uh-huh, ok, no. No, mañana. Zombie Argento. Hombre, bienvenido Argento. A la gatera. Estamos repartiendo puntos, entonces el combate será 4 tiradas contra... Primero, una primera tirada, una segunda tirada, una tercera tirada, una cuarta tirada, y ahora empieza el ataque. El ataque de Totoni es de... ¡Joder! 91. Coño, 19, 91. 91 y... La defensa es de... 17. Pues Totoni le roba un punto a Stallone. ¡Pam! Y ahora vamos a repartir los puntitos. Que sean 2, 6... Vespid siempre me rechaza, me maltrata, me margina, siempre dice que está solo cuando estoy yo. Va a ser el nuevo cantar, el cantar del mío Totoni. Muy bien, pues una empate en la cabeza. Se queda Noé y Pillón. Que Pillón se ha hinchado a puntos hoy. Entre el punto restante, lo que se ha comprado, se ha marcado 4 Pogeon. Puntazos de canteo. Pogeon. Habla con propiedad. ¿Quién es propiedad? Bueno, pues de momento aquí tenemos estos puntitos. Este es demasiado oscuro, vamos a dejarlo así. Muy bien, pues así está la cosa. Empate en la cabeza. Luego las platas se las llevan 12 de sus manos. Y los bronces se los llevan 3. Así está la cosa, pero también estamos a 19. 19 Totoni 88 te trata con mano dura porque te quiere. Y algún día herederás su imperio. El imperio. Thank you, guión bajo 87. Muy bien, pues ahora vamos a hacer. Bienvenido a la gatera. A repartir. Me quedo por aquí. Hola, thank you. Vamos a repartir los puntos, ¿vale? Ya sabemos que esto está en beta. Lo voy a retocar para que en vez de... Para que sea opción de configuración, estén todos en línea. Y luego no sé qué. Y todos estén en línea. Va a quedar mucho mejor, de hecho, me he dado cuenta. Lo puedo hacer en dos columnas y que quede todo así. Bien recuadradito. Lo tengo que tocar. Hoy lo retoco y lo dejo fino. Vale. Pero vamos a ir probando cómo están las puntuaciones. Primero, en opciones visuales... Tengo la sospecha de que Zenkyu hace lerk en 20 canales al mismo tiempo, jaja. Yo también. O sea, yo también lo hago. O sea, yo me meto, ahora mismo hago botón derecho, thank you, by Gonza, Wativi Live, Furious Storm o Aki Máquina Mode. Le cojo un copy-paste, digo, chavales, me tengo que ir a comer, luego vuelvo. Y es verdad, luego a lo mejor vuelvo. Le dejo el lurk, le bajo el volumen al 1. Sois unos Twitchy fantas. No, eso es apoyo, nos estamos apoyando entre nosotros. Eso es como cuando te hacen el follow por follow. Pues hombre, si no te conoce nadie, pues habrá que empezar. Entonces, empezamos a hacernos... Apodión soy yo. Apoyón. Vale, entonces yo le hago eso, les bajo el volumen al 1, así no todos me... Se oye como un ronroneo de toda la peña hablando de fondo, pero no me molesta. Y en un momento dado, cuando ya... Y además, lo dejo al 1 y no al 0 para que cuente. Porque mucha gente aquí parece como que está contando y luego no cuenta y tal. Parece que está, pero no está. Entonces, si lo pones al mute o lo metes en el pausa, es cuando realmente se jode. Lo que haces al final es tener todo Twitch... Yo silencio la pestaña. Eso es. Luego coges todo Twitch y silencias la pestaña. Entonces, si yo sigo a 20 canales y 20 canales me hacen lure, tengo 20 espectadores. Y si uno está jugando al Rocho Pacha, uno está al Alien Simulator, no sé qué, otro al Binding of Isaac, otro en manualidades, cada uno es fuerte en su terreno. Cuando alguien busca el Binding of Isaac, verá que un tío no tiene 4 espectadores, tiene 20. Entonces dice, a ver qué hace ese tío. Y en vez de eso, ve un Esther con una cabeza flotando y dice, coño, ¿y esto? O unas tetas. Es una realidad. Te va a ir mejor si enseñas las tetas. Mira, me ha leído la mente. Pero es clickbait. O sea, en YouTube... No hace falta enseñar las tetas, literalmente, porque tú puedes, en la imagen inicial, tú puedes crear una mini que tenga mucho clickbait. Pero aquí no, aquí lo que te enseñan es un fragmento, un frame de tu directo. Entonces, si la tía está siempre cachonda, siempre va a tener un aspecto cachondo. Si yo tengo una cabeza con un pene colgando, es decir, un pene colgando, entonces van a entrar. No sé si me explico. Entonces, si la gente dice, ¿qué coño es esto del Blaze? ¿Un este con una cabeza que flota? ¿Están flipando? Entonces...
todo eso va voy a tener que decorarlo y tal. También quiero decorar los directos. Quiero que, por ejemplo, por las noches la gente sepa que puede invertir puntos. O cuando llegue el momento de la liga yo cambio de plano y entonces aparecen las cosas que puede hacer la gente. Esta clase de cosas. Eso lo voy a ir haciendo con el tiempo, ¿vale? Vale, pues de momento se queda así. Voy a ir haciendo puntitos, voy a poner musiquita. A ver, en cuanto a opciones de configuración, ya lo tengo puesto, 000. Y en tal, pues de momento tiene esto. No va a aparecer como opción de configuración un 3, como antes parecía, pero se va a ir sumando para el final. Bugs. La optimización está perfecta, todo correcto, todo correcto, todo correcto y todo correcto. Ok. ¿Por qué le pongo un 0? Para saber qué ha pasado por ahí. Comodidad. ¿Insuficiente control? No. ¿Controles poco intuitivos? No. ¿Tiene cantidad de botones? Pocos. ¿La configuración? Fija. Vale, vas. ¿Tipo de controles? ¿Ratón o teclado? Solo tiene para teclado. El resto no existe. Compleja el estilo. ¿Es una animación? ¿Vale? De hecho, esto tendría que tener un mismo color. Así, por ejemplo. Vamos a poner que tenga el azulito. Así. Porque es lo mismo en el fondo. ¿Veis? Esto me gustaría... Esto lo voy a hacer diferente. Venga. Y luego, calidad muy buena, fantástica, horrible. Esto tampoco está bien. ¿Ves? Es que no está fino. Pim, pam. Entonces, esto tendría que tener uno. Vamos a poner que sea pum, pum, pum. Así. Y vamos a poner que sea, yo qué sé, el amarillo. Me da igual. Así. Pum. ¿Ves? Todo esto lo estaba intentando hacer antes del directo, pues he tardado un poquito. Calidad buena. Pues está muy buena. No es que sea una barbaridad, pero está buena. ¿Vale? Más cositas. El movimiento de los personajes. Tiene mucho movimiento. El muñeco se mueve muy bien. Los muñecos se mueven muy bien. El pelo se mueve muy bien. En cuanto a efectos, no tiene. ¿Vale? Como mucho tiene efectos fijos. Quizás una nube por ahí. Las luces no son... Son luces fijas. Y la naturaleza es tremendamente compleja. ¿Vale? En cuanto a menús cinemáticas, creo que el HUD tiene realmente un lobby. Es esencialmente este. El HUD no existe. No hay un HUD. Bueno, sí lo tiene. Es simple, tiene arriba las vidas y tal. Bueno, venga, es simple. En cuanto a fuente apropiada, creo que está perfecto. En cuanto a la animación, digamos de los menús, ¿vale? Animación menú. No tiene. No tiene, porque el menú es el menú de opciones, ¿vale? Y ese no te aparece con una animación, que yo recuerde. No tiene una animación como tal. ¿Es originalidad? Bueno, es un arte que te cagas. Y en cuanto a sencillez, es más simple que me gané un palo. En cuanto a cinemáticas, no tiene. Que yo recuerde, no tiene. ¿Vale? Déjame verlo, porque esto ya sí que me raya un poco. A lo mejor sí que tiene, pero tienes que empezar una partida nueva. Y como no voy a jugarlo, porque este juego ya te digo que lo dejé de lado... Voy a quitar esto un segundo. Es que empiezas directamente. Empezar un juego nuevo. Esto es un fallo mecánico del juego. Mira, fijaos que cómo empieza el juego, tío. Es que es una maravilla visual. Es que es una puta maravilla visual. ¿Dónde está esto? Así empieza el juego. ¿Cómo clasifico esto, tío? Cibernoman. Bienvenido a la gatera. ¿Puedo ir para atrás? Escape si quieres ir a un menú. ¿Cómo coño clasifico esto, tío? Entras tal... Gracias. Precioso. Mundo 2. Fijaos que esto es una cosa que me raya la cabeza. Pone Mundo 2. ¿Y el mundo 1? Empieza directamente en el mundo 2. Todo esto viene ya explicado y tal. Te va explicando la historia como un libro, que es la historia de la vida del pibe. ¿Cómo clasifico esto en menú, tío? Porque es tan original que esto en sí mismo es un menú. Es un lobby, realmente. Y el menú es esto. ¿Tiene movimiento? Sí que tiene movimiento. Esto es lo que quería ver yo. Si tenía realmente movimiento o no. A ver, ¿dónde estás tú? Cibernoma, precioso, bonito. A ver, ¿qué hay por aquí? A ver, denme un segundito. Ahí estamos.
esto así y esto pasa. Entonces, cinemáticas, no. ¿Pero tiene movimiento la animación del menú? Sí. ¿Vale? Digamos que... Que no tenga una cinemática para... Hola, guapetón, estoy comiendo, sorry. Ok. Que un juego de estas características no tenga una cinemática, tampoco pasa nada. Porque en sí mismo es en sí mismo la sensación de estar viviendo una cinemática. En cuanto del resto está puesto, vale. Tipo de sonido. Los sonidos son reales. Bueno, ¿son reales? Se quedan entre medias. Cantidad de efectos. Yo creo que es acorde. No es un espectáculo de sonoros de Dios, estoy envuelto. ¿Sabes lo que le falta a este juego quizás? Me acerco aquí. Suena la farola. En plan de, por ejemplo, para que me entendáis. ¿Sabes? Como clic, 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 clic. Que haga clic, clic, clic. Como es que está parpadeando. Muchas veces las como que una joder, lo diré. Una farola está con la luz jodida. Está clic, clic. O tiene una mosca y suena... Moscas en la basura. Un gato. Toda esa clase de cosas son detalles sonoros. Pero como es más onírico el juego, es más de un sueño, como que es el aspecto visual está adornado con la música. Fíjate que el muñeco va como respirando, pero son dibujos. Son diferentes dibujitos. Está muy bien. Está muy bien. A mí me parece que es una puta maravilla este juego. Bueno, entonces... Ay, no lo estaba enseñando, da igual. A ver, dice... Voces no tiene. Complejidad de estilo. ¿Complementa el arte visual? ¿Sonoro? Completamente. Súper artístico. ¿Los sonidos del menú? Vamos a ver. No lo habéis presionado. ¿Entrar y salir del menú? Tiene diferentes sonidos. Así que de momento tiene sonidos en el menú. Y el HUD no tiene sonidos como tal. Aunque no sé por qué he puesto eso de sonidos de HUD. ¿El HUD tiene sonidos en algún juego? Sí, en el Total War, por ejemplo. Porque el HUD de Total War es como un menú en sí mismo. Vale, más cositas. Ambientes, sonido, ambientes. Ninguno, los ambientes no suenan. La música lo hace todo el trabajo, ¿vale? Personalidad memorable. Memorable. Este juego tiene un espíritu único. De recordarlo perfectamente. Música apropiada, sí. Sonidos en estéreo. Dependiendo del tipo de suelo, suena diferente. Son sonidos mono. No, todo parece una madera. Igual está hecho a posta. Que cuando vayas por el campo, suene como si fuera el suelo de una habitación. Porque en el fondo estás en tu habitación. Es como un pensamiento el juego. Es una pasada. Yo creo que está todo hecho a posta, pero no tiene sonidos en estéreo. En cuanto a resistencia interesante, el juego... Le doy un 6. No tiene cooperativo, mira, es lo que voy a hacer. ¿Le das un 6? Pues toma, aquí tienes un 6. ¿Has visto? Ya directamente no hace falta hacer el cálculo, te hace la media el sistema. Multiplayer no tiene, no tiene cooperativo. La IA no es retorcida, es básicamente un puzzle. ¿Hace falta agilidad? Sí. ¿Hace falta táctica? Muchísimo. ¿Práctica suma complejidad? De una manera muy básica. Vale. La IA no te hace cosas especiales. No te busca el flanco ni nada. Está hecho. Tiene ese movimiento y ya está. En cuanto a agilidad y velocidad, sí hace falta. Pero hay cosas que van automáticas, van constantes y no. Y tienes que esquivarlas tú. Pero bueno, en cuanto a castigo, el castigo que tiene es ninguno. ¿Vale? En cuanto a exigencia técnica, accesibilidad varios de jugadores y tal, no es exigencia técnica, no es un juego de nicho. Bueno, es un juego complejo, realmente.
¿Es para jugadores jóvenes? ¿Es para niños? Yo creo que no. Yo creo que para niños pequeños no es muy complejo. ¿Es para jugadores extranjeros? Es para jugadores extranjeros. ¿Es para jugadores casuales? Es para jugadores casuales. ¿Tiene PvE? O sea, solo tiene PvE. Así. ¿Vale? Bien, más. 0.65. No puede tener 0.65. No puede tener 0.65. Esto está mal. La puntuación máxima es de... Esto está mal. ¿Cuál es la suma que tengo? Fracaso. 25P. Fracaso absoluto. No tiene ningún sentido. Si esto saca un 7, 25 menos 26 es un 7. 7 por 0,5. Borra el directo. Esto no se puede permitir. Qué gilipollas que sois. 0,... Sois la puta hostia. A ver, esto sí que está mal. Y creo que por arriba no puede sobrepasar el 0,5. Esto está mal. ¿Por qué me hace esta multiplicación? No tiene un sentido. 0... A ver. Esto es... ¡Ah, que estoy gilipollas! Vale. Ahora sí, vale. Que lo está haciendo al revés. Vale, esto tengo que quitarlo. Pam, vale, no te... Vale, ya está. Es que hay dos de las cosas que son negativas. Que lo que hacen es, empiezan desde 10 y quita. Por ejemplo, el tema de los bugs lo tengo puesto así. Vale, estaba poniéndolo en menos 1 sobre algo que menos menos es más. Estaba sumando, básicamente. No, así está bien. Ahora sí, correcto. Todo estaba bien, para que yo le estaba dando la puntuación mal. ¿Ves? Aquí, pues igual. Bien, correcto. ¿Ves? La X... Decía digamos, la característica que estaba negativa. Bueno, exploración. La exploración. Voy a dar un 0,5 porque es residual. Es decir, el easter egg es exploración, pero creo que es demasiado retorcida como para llamarle algo más. Construcción. No tiene. Historia. Compleja. Variedad de actividades. No, es plataformas con tiempo. Mezclado con el tiempo y el espacio, ¿vale? Juega con el, es un plataformas mezclado con puzzle. Elaboración de y mejoras no tiene ninguna. A ver un segundo. Vale. En cuanto a rejugabilidad, ¿te lo volverías a pasar? No. Por aprendizaje, no. Caminos diferentes... He jugado ya y no tiene caminos diferentes, es lineal. Te estás estirando más de la cuenta en espacio-tiempo. ¿Caminos cambian el mundo? No. Hipnosis infantil. Este concepto es cuando el juego es tan bonito que los niños lo juegan aunque sea una puta mierda, ¿vale? Lo digo por ti. Multiplayer, no. Competición, no. Evolución del personaje, no. Y evolución del entorno, no. Vale. Evolución personal. Que tienes que ir a vender coches. No, hoy no. Niveles... Como siempre le cuidas y él te ignora. No tiene equipo, no tiene habilidades ni desbloqueos. ¿Desbloqueos tiene? No. No. Ni tiene tiendas ni aspectos tal. Vale. ¿Es un HUD suficiente? Sí. ¿Es un HUD cómodo? Sí. ¿Es un menú suficiente? Sí. ¿Es un menú cómodo? Sí. ¿Nivel artístico? Ingenioso. ¿Actividad? Elaborada. Bueno, va a dar un punto más. Totoni, tenemos que buscar un streamer nuevo. Este ya no nos respeta. Hablan muy bien del zombie argento ese. Pues ahora lo hacemos una raid si queréis. Tutoriales. Concepto base. Ya sé que esta parte es un poco coñazo, pero bueno. Explicaciones escritas. Sí. ¿Tiene un banco de datos? No. ¿Tiene lore? Sí. ¿Tiene consejos? Yo ya he recibido ofertas. ¿Vale? ¿Castigo por fallar? Ninguno. Y aquí ni una puta lata de caballa. No. Se va a quedar él con toda la caballa. Ni cesta de Navidad ni nada. ¿Complejidad?
Ya sé que os parece un poco cansino, dame una oportunidad. Más. Complejidad. ¿Es friendly? No tanto, ¿eh? Nada, solo desprecio. Os quiero mucho, ya, vale. Pericia requerida. Pericia requerida. Media, vamos a poner. Cantidad de información. Poca. Y estilo sonoro, agradable. Bien, y por último, combinación de recursos. Es decir, ejemplo de su género, junta. Un juego con historia. Demuéstralo profunda, con hechos y mándanos caballa. Y con tiempo. Tres. Juegos similares previos. Te voy a comprar una lata cuando te vea y te vas a callar. Ya te vas a comer delante mía. Juegos similares. ¡Cómetela! ¡No quiero! ¡Cómetela! Juegos similares previos. Es único. Como esto, yo no he visto una cosa igual. En muchos aspectos. Esfuerzo artístico. La mía aliñada con cebolla y tomate. Ideas novedosas. Muchas. Vale, y por último, nota personal. Vinagre de Madrid. No es una demo, no está. Maki-na-mode. No está en multiversos en español. Bienvenido a la gatera. Gratis, mi nota está. No, no, a ti no te lo ha dicho, te sigue ignorando. Un 9. No, un 8. Y medio. Vale, vuestra nota, chicos. Ya. Es el momento de vuestra nota, cuando queráis. De momento. Triste me siento. Hola, máquina, tío. 6. Al ser de Andalucía te considera africano. Totoni le da un 6. ¿Alguien le da más nota? Joder, qué agresivo me he vuelto, ¿no? Qué cabrón, qué nota más nazi le estoy dando. Pero es cierto, la verdad es que el juego está muy bonito, es muy bueno, pero coge a muchos aspectos. Totongo. Qué canteo, qué cabrón soy, ¿no? Hostia, tú, qué dureza. Hostia, Podiongo. Qué puta dureza. Pues se queda en un 6. Pues nota final 5.45. Habrá que retocarlo porque me parece que se ha quedado muy corto, ¿no? A ver, cositas en las que se queda corta. No tiene diferentes. O sea, es un juego muy sencillo en muchos aspectos, pero visualmente y sonoramente está muy bien. Lo que pasa es que tampoco es que sea muy complejo. La música es muy bonita, ¿vale? La parte visual es muy bonita, pero se han centrado sus esfuerzos muchísimo en tres cosas. En una sola cosa sonora, la música, aunque el resto está bastante bien, pero en la música, como videojuego le faltan muchas cosas, le faltan menús más interesantes. Fijaos que no tiene rejugabilidad. El momento que te pasa este juego, no te lo pasas dos veces. En rejugabilidad faltaría. Le tengo que poner otra cosa más, que es. Quizás entretenimiento. Es que eso ya está de otra parte. Es que ya te digo, en estrategia. Igual es la cantidad de puntos que le destino. Cuando lo tenga reconstruido de otra manera, lo haré diferente. Yo llegué tarde, no sé, pero quiero mi lata. Vale. Pues de momento se queda en un 5.45. La verdad es que me queda un poco frío. No me esperaba que tuviera tan poca nota. Me parece que es fantástico el juego. Voy a seguir subiéndole puntos. Le falta medio puntillo. Pues esto se queda. Pero ya. También es 2009. 2008, tío, de juego. Bueno, es un juego vendible. Como podéis ver, es un juego muy. Es un juego de los de. Merece la pena comprárselo. Pero se ha quedado en 5.55. Lo que hay. Y eso que estaba hasta en castellano. Tengo que ver a ver si estoy. Si estoy los. Pero es que falta muchos recursos. Y el juego en el fondo es solo lo que es. Te lo pasas porque es muy bonito, es muy agradable, te arrastra a jugar lo bonito que es. Pero es que es un caso único este juego. Como juego. ¿Sabes lo que ya no es vendible? Latas de caballa. No, latas de caballa no son nada vendibles. Os quiero un montón, vamos a irnos. Esta noche en originalidad, ¿qué les has esta dado? Noche seguimos con el caos. Hoy tenemos al caos. Ayer estuve ya tocando los demonios. Hoy vamos a hablar de los seis dioses del caos del Warhammer 40K. Seis, Korne, Zinch, Slaanesh, Nargel. Y hay dos más. Como se le llama en fantasía, Malal, que es malicia. Y el nuevo, que ahora mismo es un semidios y que es como de las máquinas. Vamos a empezar esta noche con el Warhammer 40K y ya lo dejaríamos por hoy, ¿vale? Igual, a mí sí que me vas a comer el narguel. Yo no sé si hoy voy a poder hacer dioses menores. Chicos, ¿por qué? Porque yo hoy
no sé si voy a poder llegar a tiempo a hacer el directo. Si veis que no empiezo, entonces lo pongo para mañana. Y mañana hago el directo. Si no lo hago, y lo hago mañana. Estad atentos. Como siempre, me iré a Discord. Aquí tenéis las redes sociales. Apuntaros a ellas. Redes Twitter https Twitter con Gatuniano, YouTube https www.youtube.com Asmrel cuenta cuentos Discord de https Discord GGDM2FKMF. No, no voy a salir. Que lo vaya empezando, Totoni. Sales de fiesta. Pues igual me veo una película. Bueno, el caso es que... sí, iremos a ver una peli, qué coño. Ni, no igual, iremos a ver una peli. Entonces, nada, si no me da tiempo, meteos en Discord y veis si lo anuncio. Si no anuncio, pues no, no lo voy a hacer. ¿Qué lo anuncio? Pues ya sabéis que empiezo, ¿vale? O mi primo africano Totongo. Venga, os quiero un montón. Así se queda la cosa. Que tengáis un feliz día. Si no nos vemos hoy, nos vemos mañana. Y hasta luego. Vamos a hacer una raid. ¿No queréis a Argento? Pues vamos a hacer a Argento, ¿eh? Al sargento. Vamos a hacer al sargento. ¿Dónde está el sargento? ¿Sargento? ¿Dónde estás, guapo? No. Sí, 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 sí. Vais a comer un argento. Igualmente, gato precioso. Vais a comer un argento como está mandado. ¿No queréis al argento? Pues ahora vais a comer un argento. Argento necesita un psicólogo. Ya. Gato, tenemos que hablar de hidromiel. Vale. Luego. ¡Chao! Digo, ni en pedo. Ya está, termino la...